Con la finalidad de mejorar la calidad de vida del adulto mayor en la comunidad, la Municipalidad Provincial de Barranca llevó a cabo el Bailetón del Adulto Mayor, evento que fue realizado en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Pues son parte de una etapa del desarrollo humano. Nuestra amiga Julia aquí, quien tengo el gusto de conocerlo, y algunos de ustedes también están aquí presentes. Debo extender los saludos de nuestro alcalde provincial, el ingeniero Olga Marrero Saucedo, del mismo modo también como la responsabilidad dentro del área de desarrollo humano. Me queda felicitar a todo el equipo que hace posible que este evento se vaya desarrollando. Este tipo de actividades están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Hay que empezar a comprender y cuidar a los ancianos en el seno de la familia como célula básica, y de esa manera conseguiremos una mayor participación de ellos en la sociedad, manifestó el gerente de desarrollo humano. El movimiento, la psicomotricidad, el movimiento de las articulaciones es importante para nuestra vida, como bien lo dijo nuestro amigo hace un momento. Nosotros, como Gerencia de Desarrollo Humano, estamos abordando las diversas etapas desde los infantes, los niños, el adolescente, y hay todo un programa, a pesar de todo lo que escuchamos a veces en las emisoras radiales, pero en fin, lo hacemos con mucho cariño. Muchas gracias, el alcalde está muy contento de ustedes, muy amable. Asimismo, todos los presentes agradecieron a la primera autoridad edil por fomentar este tipo de actividades. Importante porque así nos da la oportunidad a los adultos mayores a participar en estos eventos, ¿no? Y a mí me encanta esto porque yo hace ya cerca de 20 años que estoy en el adulto mayor y me siento súper, súper bien. A pesar de mi edad que tengo, pero me siento de requete bien. Bonito, yo participo también en las actividades de acá. Yo vengo desde Paramonga al adulto mayor de acá. Ya varios años estoy por acá, porque yo estuve mal con las piernas que me dolían. Ahora con el ejercicio ya estoy bien. Salgo. A su turno, la presidenta del Centro del Adulto Mayor expresó: con alegría, color y buena energía, muchas personas de la tercera edad han participado de una tarde de sana recreación. Estoy muy agradecida por esta actividad y estoy convencida que juntos estamos contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia. Y estoy muy contenta porque han venido gran cantidad de afiliados del Centro del Adulto Mayor de Barranca. El señor Carlos Cisneros también, aplausos. ¡Bravo! Nuestro alcalde Edgar Marrero, que siempre pues está en coordinación con nosotros. Bueno, invitarlos a toda la población adulta mayor del distrito de Barranca a formar parte del Centro del Adulto Mayor, que funciona en Girón Gálvez 300.